Bueno, estamos de vuelta con más acción positiva en este último segmento, desafortunadamente, de este programa. Y hemos visto pues esa preocupación que demuestra nuestros invitados esta noche, la licenciada Jacqueline, el doctor González, en el cual vemos pues un sistema que realmente como que no le está cumpliendo al ciudadano, porque por otro lado, Jacqueline, Fausto, en este momento ya estamos oyendo campanas anticipadas, ya vemos campañas políticas que ya están en el aire, ¿verdad? Y digo en el aire porque muchas se siguen basando en lo mismo, en más publicidad, más anuncios, más vallas, más todo, pero ¿sienten ustedes que estas campañas están siendo diferentes o están repitiendo más de lo mismo? Bueno, el doctor siempre le pasa la pelota. Absolutamente. Muy caballeroso, vaya. Okay. Ah. Bueno, cada 4 años vemos este panorama. Sin embargo, yo creo que este momento es especial. Yo creo que este momento, este año preelectoral es especial. Hay una situación complicada en el país y muchos guatemaltecos nos preguntamos qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué sucederá en 4 años? ¿Qué se va a dar? ¿De qué manera vamos a estar gobernados? Yo creo que es importante que como guatemaltecos tomemos el papel que nos corresponde, que participemos, que vayamos a las urnas, que votemos pero con conciencia social, con conciencia política realmente. No votemos por el partido, no votemos por el color, votemos realmente por esa persona que va a estar en el momento gobernándonos. Y si podemos, si lo deseamos, también podemos participar, porque es nuestro derecho elegir y ser electo. Y si usted está en la posibilidad de hacerlo, debe hacerlo, debe ser parte de los cambios estructurales de nuestro país. Hay que participar tanto para votar como para ser electo, ¿verdad? Hay que no solamente criticar, sino que también involucrarnos. La participación ciudadana, ¿verdad? Yo le quiero decir a nuestra audiencia que nosotros no estamos tampoco en una actividad preelectoral injustificada, pero verdaderamente en todo guatemalteco está esta inquietud de que qué va a suceder, ¿verdad? Porque como menciona Jacqueline acá, la parte clave sí es la participación, una participación educada, que es la palabra que se ha usado mucho en este programa. Doctor González, cuando oímos las metas del milenio y vemos que Guatemala va rezagada en la inmensa mayoría de estos índices, ¿no? Malnutridos, mal atendidos, mal educados. Por otro lado, en pocos años nosotros estaremos llegando a nuestro bicentenario. Países como Brasil, países como Chile, ellos ya llegaron. Países como Costa Rica ya llegaron a cumplir el objetivo que estaba trazado en las metas del milenio. ¿Te preocupa que el sistema siga perpetuándose de una forma ineficiente? ¿O cuál sería tu visión del cambio que debíamos de tener? Lamentablemente sí me preocupa, porque lo que está diciendo mi querida licenciada es una utopía. Suena muy bonito, suena muy bien, y bueno, hay unos buenos años de diferencia entre ella y yo. No le ha tocado vivir todavía lo que me ha tocado a mí. He ido viendo la evolución de nuestro país. Pero no quiero ser negativo, porque el programa es Acción Positiva. Entonces yo quiero proyectarme hacia lo que nosotros podemos anhelar y hacia lo que podríamos lograr. Entonces, que no sean solo sueños tuyos, ¿no? Sino que se vuelva una realidad. Es posible que en estas próximas elecciones no lo tengamos, pero hay que lucharlo. Hay que lucharlo. Yo pienso que uno de los problemas es que vamos teniendo las mismas caras, en que a nadie le interesa realmente, porque son tantos intereses creados los que hay de por medio. Se dice la política es sucia. Y es sucia pues porque vienen arreglos, porque viene esto, porque viene el otro. Pero no es la política, son las personas que hacen política. Sí, pero las personas son las que hacen la política. Y entonces ahí es donde viene el conflicto, ¿eh? Porque no todos tienen la pureza tuya, ¿eh? O del agua que tú estás bebiendo, ¿ya? Espero que sea pura, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos otra realidad, y yo la he vivido pues muchos años más que tú, por supuesto, ¿ya? Y esa es una realidad. Entonces, yo lo que quisiera es que hubiera nueva gente, que no solo estemos viendo ya las otras caras y que estén desde ya haciendo una propaganda preelectoral. No es solapada, es una propaganda muy a las claras de todos los medios, es demasiado clara.
y uno tal vez quisiera que hubiera alguien más que los orientara a ellos y que nosotros fuéramos más participativos. Ahora, el problema que yo veo en esto, y ese es el aspecto negativo, lamentablemente, Francis, es que nosotros no tenemos realmente de dónde asirnos para poderlo hacer. Si nosotros conformamos, he tenido amigos, compañeros del colegio, que todavía van quedando algunos, que quieren formar a algo, no un partido político necesariamente, sino un medio de orientación hacia nuestra población. Pero lamentablemente hay muchos tontos útiles que no tienen la educación adecuada y que por lo consiguiente no se pueden proyectar, que no son seres, lamentablemente, va a sonar peyorativo, pero es una realidad, son tontos útiles, como ya se ha escrito antes tantas veces. Y eso es lo que nosotros creo que debemos de combatir, de orientar a nuestra gente, de donde nosotros tengamos la oportunidad de poder decirles, miren, esta es la realidad, sin que haya un interés de por medio, más que el interés de servir a la patria.